¿Qué tal, Kevin Álvarez? Buenas noches. ¿Nos escuchan bien? Si alguien de los que están conectados nos puede decir si el audio está bien, ¿hay que modificar algo? Hola, Jair. ¿Qué onda, Yáñez? ¿Cómo estás? ¿Cuándo regresas por estos rumbos? Perfecto, Kevin. Qué bueno que nos avisas que se escucha bien. Excelente, Yáñez. Queríamos hacerla. ¿Qué onda, Nico? ¿Cómo andas? Saludos. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook y desde YouTube. Por aquí ya tengo comentarios desde las dos redes sociales. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por conectarse. La transmisión estaba programada para las 9 de la noche, pero por acá ha habido cortes de electricidad, entonces no habíamos podido hacer la transmisión, pero ya andamos por acá. Memo Memín, saludos, saluditos. Yáñez, te escucho fuerte y claro, perfecto. Estamos probando una nueva conexión. Estamos probando dos ángulos, dos cámaras por aquí. A detalle lo que estamos haciendo en el bastidor y otra, pues bueno, otra cámara que me está enfocando a mí. Entonces teníamos problemas con, pues problemas técnicos y aparte el corte de electricidad, pero ya andamos por acá. Qué bueno que nos escuchan. Gaby Madrid, hola de Morelos. Ceci Guzmán, mi tía, se escucha bien, saludos, qué bueno. Jorge Luis López Villamar, buenas noches, saludos desde Mazatepec, Morelos. Astro Rosa, saludos mi buen Adrián, ¿qué onda Astro, cómo estás? Yuli Vanega, sí se escucha amigo. Lucy Barragán, buenas, de la Ciudad de México. Desde YouTube, José Guadarrama nos manda un saludo. ¿Qué tal, José Guadarrama? ¿Cómo estás? Luis Yáñez, en diciembre para el concurso. Nos vemos por allá. Sale, vale. Sí, por allá nos vemos. Todavía no tengo bien los detalles, pero ya por ahí estamos invitados para darnos una vuelta. José Luis Morales, saludos desde Santa Paula, California. Saludos hasta California, amigo. Yuli Vanegas, buenas noches. Saludos desde la Ciudad de México. Marta Edith, buenas noches, saludos desde Huitzuco, Guerrero, donde también hay chinelos. Órale, a ver cuándo nos invitan por allá. Miguel Vidal, hola maestro, saludos desde Tepetlispa, Estado de México. Un saludo para mi amigo Miguel Vidal. Mari, saludos maestro, sí se escucha bien, saludos. Qué bueno que nos escuchan bien, estamos probando algo diferente, pero realmente no habíamos podido empezar la transmisión a las 9 de la noche por el tema de cortes eléctricos que tenemos por estos rumbos y pues ahorita ya estamos probando pues otras cositas. Vamos a estar haciendo un poquito de delineado el día de hoy. No sé si tenemos gente conectada que han estado en el curso, qué les ha parecido. Hemos estado subiendo todavía algunos videos, por ahí nos decían que ya no era necesario cursos en línea porque ya no estábamos en cuarentena según ellos, pero pues bueno, realmente sí lo estamos, tenemos que seguir cuidándonos y pues bueno, las ventajas de un curso en línea siempre serán que pues los videos quedan guardados ahí en YouTube, pueden verlos en el momento que quieran, pueden ir avanzando a sus tiempos y obviamente desde la comodidad de su cama en su celular, ¿no? Andrés, ¿cómo estás? Saludos hasta Tepoztlán, hace falta visitar Tepos. Floro Campo, hola, saludos de California, un saludo hasta California. P. de León, buenas noches, saludos. Kevin Álvarez, oye amigo Adrián, ¿y cuándo enseñas para los flecos? Sí, mucha gente ha estado pidiendo el tema de los flecos, pero es un tema más complicado. Hay gente que todavía está trabajando con el tema del bordado en chaquira, pero ya estamos preparando el diseño y el bastidor para la muestra que vamos a utilizar para empezar a checar el tema de los flecos. Kevin, estén atentos al canal. Por ahí estuvimos checando las estadísticas y la mayoría de la gente que está viendo nuestros videos es gente que no se ha suscrito al canal. Échenos la mano, suscríbanse al canal, ayúdenos dándole un like, compartan y pues bueno, de esa manera nosotros sabemos que el contenido que estamos haciendo está siendo de utilidad para alguien.
Chinelito Salvaje, saludos amigo desde la alcaldía de Coajimalpa, un saludo. Francisco Vázquez, saludos desde Nuevo México. Andrés, no hay luz aquí. Pues aquí en Yautepec también ya llevábamos como una hora sin luz, la transmisión la íbamos a empezar a las 9 de la noche, hora del centro del país, pero igual por cortes eléctricos no habíamos podido iniciar. Si en algún momento de manera repentina se termina la transmisión, es porque se viene un corte de nuevo y pues bueno, no habrá manera de despedirnos, pero esa es la razón. Mi amigo José Maque Maque, saludos desde Mexicali. Amigo José, un saludo, por ahí tenemos un pedido pendiente. Él dice que no es un buen alumno, pero yo puedo decirles que sí es de los mejores alumnos que tenemos en el curso. Por ahí ya tiene más de 5 piezas terminadas en lentejuela. Estamos trabajando una túnica para José que vamos a mandar hasta Mexicali. Y pues bueno, yo creo que va a ser de los primeros en terminar un traje a partir de este curso que estamos dando. Y también aclarar que es una persona que pues empezó desde cero, no tenía conocimiento, ha ido practicando con los videos, ha mandado dudas, ha mandado avances, lo hemos auxiliado todo lo posible y la verdad es que el resultado que está teniendo está muy interesante. Ya a ver si más adelante con el amigo José tenemos una plática más a detalle de todo su proceso. Yuli Vanegas, qué padre diseño. Sí, son unos diseños que vamos a hacer para un trajecito que pronto estaremos publicando también en la página de Chinelos Mágicos. Gracias, Yuli. Liz Hernández, hola, saludos. Hola, Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Espero que estés muy bien. La Parca Portugal dice, el círculo que tiene la figura, ¿cada cuánto tiene las rayitas? A ver, amigo La Parca, ¿te refieres a estas rayitas que están acá? Sí, sí, son estas rayitas. Ahorita te explico qué son o qué significan. Está relacionado a lo que vimos en el último video que subimos al canal. Nes, saludos amigo Adrián desde Tenango del Valle. Un saludo amigo. Alex Ram, saludos mi buen amigo Adrián desde San Bartolomé Atlatlauca o Atlatlahuaca. No sé cómo se pronuncia amigo Alex. Mi amigo Chinelo Lobo, ¿qué tal? Saludos. Román Olivar, saludos desde la alcaldía Tlalpan. Ariel Enrique, saludos desde Jalatlaco, Estado de México, y excelente el material en los videos de YouTube. Para los que no saben, ahora que empezó el tema de la cuarentena, empezamos a subir videos al canal de YouTube, donde explicábamos precisamente el proceso de la elaboración de un traje de chinelo, desde el tema de los dibujos, el tema de los delineados, cómo rellenar con lentejuela o en su caso, chaquira. La gente nos está pidiendo que empezamos a ver flecos, lo vamos a ver. Estuvimos hablando también del tema de las agujas, qué tipo de agujas se necesitan. Pues por ahí hay videos donde yo les he explicado pues qué tipo de agujas son. Son agujas chaquireras, hay de diferentes medidas. Pero pues bueno, los invito a que vean los demás videos para que tengan pues todos esos detalles en mente. Ahorita vamos a empezar a delinear esta pieza. Por aquí vamos a estar un ratito, igual si alguien ha estado tomando los videos y tiene alguna duda en específico, para irla resolviendo. Del tema de los flecos sí lo vamos a ver, no en este video obviamente, pero sí más adelante está contemplado para hacerlo. Vamos a leer por acá más saluditos, dice Román Olivar, saludos desde la alcaldía de Tlalpan, un saludo. Ariel Enrique, saludos desde Jalatlaco y excelente material de los videos de YouTube, creo que ya lo había leído. Gracias Ariel por el comentario. Jesús Rosales, buenas noches, saludos desde Anaheim, California. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un saludo desde Yautepec, Morelos. Fernanda Florecita, saluditos desde Chalco, Estado de México. Un saludo hasta Chalco. Héctor Olivares dice, gracias por esas enseñanzas, mi buen amigo Adrián. Felicidades, muchas gracias a ustedes. Realmente lo hacemos con mucho gusto. La intención de un video, de hacer este curso en línea, pues precisamente fue porque estábamos en cuarentena, no podíamos salir de casa. De hecho, no debíamos salir de casa. Y pues bueno, son cursos para gente que no sabía nada, que empezaron desde cero. Afortunadamente tenemos ya cientos de alumnos que están aprendiendo gracias a este curso. La facilidad que te da el curso es que obviamente lo puedes hacer desde tu casa en el momento que tú quieras. Y si tienes alguna duda, vuelves a repetir el video. Si te surge alguna duda que no te resuelve el video, pues bueno, por eso hacemos estas transmisiones en vivo para poderte ayudar y apoyar con esos pequeños detallitos y seguir adelante con el proceso.
Lucy Barragán, a ver, ya perdí el comentario. Lucy Barragán dice, excelente el curso, yo lo veo grabado, lo explicas muy bien, espero pronto comenzar a realizar mi vestido, muchas gracias. Así es, Lucy, es la ventaja de los cursos en línea, que lo puedes ver en el momento que estés desocupada, desde la comodidad de tu casa, y ojalá que empieces con el proyecto de hacer tu propio traje, la verdad es que vale la pena empezar, y es algo muy, muy padre. Jesús Torres, saludos chinelos mágicos desde Yautepec, Morelos. Quédate en casa. Sí, amigos, hay que quedarnos en casa. Aquí quiero agradecer especialmente a mi amigo Ariel Enríquez, que nos acaba de enviar 30 estrellas. Cuando uno hace transmisiones de Facebook, pues puedes mandar estrellitas. Y pues son, pues es ayuda que nos dan a nosotros, ¿no? Por estar haciendo esas transmisiones. Gracias al amigo Ariel Enríquez. Jorge Medina, saludos, amigo. Amigo Jorge, no había entrado a redes sociales hasta apenas hace como 15 minutos, no había tenido electricidad y vi que era tu cumpleaños. Muchas felicidades, un saludo desde Yautepec, espero pronto podamos celebrar como se debe. Yuli Vanegas, saludos y saludos para la comparsa Chinelos Padre Nuestro de Ampliación Tepepan Xochimilco. Javier El Juarito, saludos desde Huejotzingo, compa, saludos hasta Huejotzingo. A ver, vamos a ver qué más saludos hay por acá. Dice Ángel Jardines desde YouTube, nos manda un comentario. Dice, hola maestro, saludos desde Santa María, Aguacatitlán. Saludos, Ángel. Angélica Uribe, saludos desde Juchitepec, Estado de México. Hoy tenemos gente de todos lados, ¿eh? Eso está bastante padre. Álvarez Marco, saludos desde Magdalena, Petlacalco. Excelente trabajo. Saludos, Marco. Fidencio Telle, saludos amigo Adrián desde San Bartolomé Tlatlauca, un saludo amigo Fidencio. Sandy San, saludos desde Cuautla. Nicolás Valdovino, saludos desde el comedor de mi casa, saludos Nicolás desde la parte donde hacemos transmisiones para Chinelos Mágicos. Miguel Vidal dice, yo sigo mandando mis avances al grupo de Chinelos Mágicos online, soy Siwi Puma, maestro. Ah, ¿qué onda Miguel? Mira, yo no sabía cómo te llamaba, más bien, sí sabía cómo te llamabas, porque acordaba el nombre, ¿qué tal? Te ubico más por sí, güey, amigo. John González dice, Dulce Garcés, me imagino que está etiquetando a alguien. Jorge Medina, gracias Adrián, ya habrá tiempo. Sí, amigo Jorge, vi que te divertiste por ahí, alcancé a ver unas fotos, pues un abrazo. El amigo Luis Escobar, saludos desde Los Ángeles, California. Donovan Chacalco dice, saludos desde Ozumba. Ya anda por aquí mi amigo César Glez, saludos César. Román Olivar, qué chidos diseños, gracias amigos. En algún momento podemos hacer un video también para el tema de los diseños. Igual, no sé, cualquier duda que tengan de lo que hemos visto en los videos, pues con gusto lo vamos revisando. No sé si alguien haya tenido dudas, alguien ya checó los videos, ¿cómo ven? Dice Fidencio Telles, te mandé inbox para una duda, amigo, y me saludas a tu papá. No he visto el mensaje, amigo Fidencio, pero lo vamos checando y lo vamos resolviendo. Pronto voy a tener este traje terminado, que es un encargo, y ya se los estaremos publicando en Facebook, en Chinelos Mágicos, para que vean cómo quedaron estas piezas. Síganos en todas nuestras redes sociales, aquí aparecen en una esquinita. Aquí abajito, si no me equivoco. Voy avanzando y voy leyendo sus comentarios, amigos. Dice Ariana Morales, saludos desde Santa Rita, Tlahuapan, de parte de comparsa de Chinelo Santa Rita. Desde Facebook dice, perdón, desde YouTube dice Rafael Molina, saludos, me aclaraste muchas dudas, gracias. Por nada, Rafael, por eso estamos. Igual si siguen teniendo dudas sobre algún punto, pues con gusto lo vamos checando. Lo ideal es que nos vayan dejando sus dudas o sus comentarios en los mismos videos del canal. Por si son dudas o, no sé, preguntas que alguien más tiene, pues las aclaramos para ustedes que hacen la pregunta y pues además se la aclaramos a alguien más, ¿no? Que puede tener esa misma duda.
Dice Rafael Molina, saludos. Ah, ya lo había leído. Martín Arturo. Arturo, ¿qué tal? Saludos hasta Juchi. ¿Cómo estás? No te hemos visto. Rafael Molina, ¿dónde puedo conseguir máscaras de chinelo? Máscaras de chinelo las consigues en muchísimas partes. Sobre todo en Tepoztlán, Tlayacapan, obviamente aquí en Yautepec. En Tepoztlán está la familia Villamil, que es muy grande. Son varios talleres los que tienen en Tepoztlán. Igual con cualquiera de ellos los puedes conseguir. En Tlayacapan igual, de igual manera también puedes conseguir tus máscaras. En Yautepec, pues con nosotros también elaboramos la máscara. También por ahí está mi amigo Héctor Mopri, que también se dedica a la elaboración de máscaras, que hace muy buenas máscaras. La verdad es que muy buena calidad está manejando. Y en cualquier lado es muy sencillo conseguir la máscara. Dice Roberto González, saludos desde Hermosillo, Sonora. Lástima que no hubo carnaval. No, amigo, parece ser que al menos aquí en Morelos ya cancelaron varios. El de Yautepec aún no se cancela de manera oficial, pero pues bueno, todo parece indicar que no tendremos carnavales este año. A final de cuentas es por nuestro bien, hay que cuidarnos, quédense en casa. Rafael Molina, ¿tendrás una dirección o teléfono? Igual si quieres mándanos un mensajito a Facebook, a Chinelos Mágicos AGJ, preguntándonos la dirección y por ahí te las escribo. Como tal, las direcciones no las tengo, pero te puedo pasar los Facebook de las personas que hacen máscaras. Ah, también está nuestro amigo Robert Mantis en Juchitepec, que también hace máscaras bastante buenas. Escríbeme, Rafael Molina, y te paso los contactos de Facebook de todos ellos. Y ya te escoges la que sea de tu preferencia. Luz Ofelia, hola, buenas noches, saludos desde la Gustavo Madero, me encantaron, saludos, Luz Ofelia. Hilda Hernández, saludos desde Teoloyucan, Estado de México, un saludo hasta el Estado de México, tenemos mucha gente del Estado de México conectada el día de hoy. Dice Lucy Barragán, ¿esa aplicación será de pura Shakira? No, esta aplicación la vamos a hacer en lentejuela, y ahí les voy documentando el proceso para que vayan viendo cómo va quedando. Se podrían hacer de Shakira sin ningún problema, pero estas en especial van a ser en lentejuela. Gabriel Orozco, saludos, profe. Saludos, Gabriela, ¿cómo estás? Yair Rojas, gracias a sus enseñanzas. Ya pronto terminaré un sombrero estilo Tlayacapan. Solo me faltan dos figuras. Perfecto, Yair, esa es la intención. Pues son trabajos caros, son trabajos costosos. Por un lado, los materiales son caros. Y por otra parte, pues el tiempo de elaboración para hacer esto, pues sí, sí se requiere bastante tiempo. Entonces, pues la manera en la que les podemos ayudar es que pues lo hagan ustedes mismos. Hay que invertirle tiempo, hay que invertir un poco de dinero, pero ya no tanto como si lo mandaras a hacer. Entonces, me da gusto, Yair, que ya estás por terminar tu sombrero. Nos vas mandando fotos de lo que van haciendo. Sería interesante ver su trabajo. Dice Álvarez Marco, ¿qué costo tiene el costo? No entendí, Marco, a ver si rectificas tu pregunta. Dice Jorge Luis, en Zapata está el señor Luna, él hace máscaras. Bueno, ahí hay otra opción para la persona que preguntaba por máscaras. Hay muchas, muchas opciones. Saludos a mi amigo Guillén Molar. ¿Cómo estás, amigo? Álvarez Marco, ¿qué costo tiene el curso? Ah, ok.
cuando empezó este tema de la cuarentena, pues se pusieron de moda el quédate en casa y se hacían varios talleres, ¿no? Nosotros decidimos hacer un taller en línea, que es realmente una serie de videos por YouTube, donde vamos enseñando desde cero cómo es el proceso. El taller no tiene absolutamente ningún costo, es gratuito. Nuestra intención es pues preservar la tradición, difundirla, que la gente conozca el proceso, que la gente sepa por qué es un trabajo costoso. Y pues bueno, los videos están en YouTube. Te invitamos a que entres al canal y puedas revisarlo. Igual se hacen transmisiones. Bueno, tratamos de hacer transmisiones de manera frecuente como ahorita. Por si tienen alguna duda sobre los videos que hemos estado publicando, pues bueno, es como la oportunidad de ir resolviéndolas, ¿no? Pero el curso no tiene costo, te digo, Marco Álvarez, búscanos en YouTube como Chinelos Mágicos AGJ. Aquí abajito están nuestras redes sociales, nos encuentras como Chinelos Mágicos en todas, y ahí vas a encontrar los videos del curso. Igual si tienes dudas en específico sobre algún punto, mándanos un mensaje y con gusto te contestamos. Por cierto, quiero mandar un saludo y agradecer a la banda Brígido Santa María, ya que tomamos un audio de los sones que ellos interpretan para el fondo que tenemos en este momento. Dice Arturo García, ¿qué tipo de tela ocupas para el bordado? La que estamos utilizando ahorita, esta que se ve, es manta, amigo. Pero no quiere decir que solamente puedes utilizar manta. Realmente puedes utilizar cualquier tela que no tenga elasticidad para que el bastidor esté firme. Igual el tema de los dibujos, como aquí como tengo que repetir varias veces esta pieza, yo lo que hago es la dibujo y después le saco copias y ya no tengo que dibujar muchas veces. Pero igual también, si quieres trabajar directamente sobre la manta, es decir, dibujar en la manta y bordar desde ahí, también se puede, no hay ningún problema. Dice Gal Ruiz, saludos desde Tlahuita la Bella, Ciudad de México, un saludo hasta Tlahuita. Gabriel Orozco, profe, ya casi termino la figura 80 por 60 centímetros. Órale, esas son unas medidas bastante interesantes. A ver si Gabriela nos puede compartir en algún momento fotos de lo que está realizando. Sería interesante, Gaby. Saludos a mi amigo Fernando Carreto. Tuve el gusto de saludarlo y de conocerlo en Chamilpa, aquí muy cerquita de Cuernavaca. De hecho, creo que es Cuernavaca, ¿no, Fernando? No sabía que mi amigo Fernando era familiar de otro amigo, Quique Rivas. Saludos hasta Chamilpa y a la comparsa Flor de Chía. Dice Hilda Hernández, en nuestras vacaciones, relajarnos, distraernos y divertirnos en el carnaval y en familia. Dice Manuel Flores, saludos desde Las Vegas, ya mañana llego a Morelos. Saludos, Manuel Flores. Buen viaje desde Las Vegas hasta Morelos. Mi amigo Pato DC, saludos.
Dice Yair Rojas, profe, le podría mandar saludos a Mario Campo y a mi amigazo José Montaño López. Claro que sí, Yair, un saludo a Mario Campo y al amigo José Montaño, andar en la selva chiapaneca, pero ya anda por acá en el estado de Morelos. Un saludo a mi amigo José Montaño y para Mario Campos. Dice Hilda, familia Hernández Isla, siempre fieles al carnaval de Jutepec, Morelos. Desde Teoloyucan, Estado de México, por esta ocasión nos quedaremos en casa. María RM, maestro, ¿qué pasó con el logotipo de Chinelos Mágicos? Ya no nos lo mandó curso online. Sí, es cierto. Miren, tuve un problema ahí con el tema del logotipo. Tengo una imagen que no es muy apta como para abordarla porque trae muchos detalles. Aquí en la transmisión, abajo a la izquierda, está uno de los logotipos, que es el logotipo que yo estaba abordando en un video, pero trae todos los detalles de las letras adentro que forman un calendario azteca. Entonces, no he podido, digamos que, tener el diseño de tal forma que sea fácil bordarlo. Por ahí, nuestro amigo Miguel Trinidad nos estaba apoyando en el tema de corregir ese logotipo, pero igual déjenme checar, ya en estos días les prometo que ahora sí se los comparto. Un saludo a la señora Gloria Pichardo. Señora Gloria, ¿cómo está? Fiel seguidora del canal de YouTube, del Facebook de Chinelos Mágicos, siempre aquí acompañándonos y con su buena vibra. ¿Cómo está, señora Gloria? Saludos hasta Jutepec, Morelos. Antonio Arzate, amigos, saludos cordiales y muchas felicitaciones a todos los artesanos dentro de Morelos y fuera de Morelos. Pura magia, pura. ¿Qué tal, amigo Antonio? Un saludo desde Yautepec. Nuestro amigo Antonio, fiel seguidor y parte del clan de Chinelos Mágicos desde Chicago. Un saludo, amigo Antonio. Yuli Venegas, no sé dibujar, ¿cómo puedo hacerle? Si no son buenos con el dibujo, por ejemplo, hay muchas imágenes en internet. A ver, les enseño un poquito. Resolviendo la duda de Yuli Venegas sobre el tema de los dibujos cuando no son buenos para dibujar. ¿Saben qué? Se los voy a deber porque no puedo compartir pantalla en este momento, pero les prometo que en la próxima transmisión que hagamos en vivo les explico cómo poder sacar buenos dibujos sin ser buenos dibujando. Fernando Carreto dice, así es, profe, al norte de Cuernavaca, un gusto conocerle. Igualmente, amigo Fernando, un gusto pues conocerlos, conocer a tu familia y haber convivido un poquito ahí con ustedes. De esa manera, ¿no? Me dio mucho gusto conocerlos. Qué bueno que están aquí al pendiente de lo que hacemos aquí en el canal. Y gracias por seguirnos en todo esto que estamos haciendo. Yuli, para abordar uno para mi traje. Sí,
Les prometo que voy a hacer un video o un en vivo donde les explique cómo sacar un video, un dibujo de manera pues más fácil. Valeria Guzmán, qué bien, me encantan esas imágenes. Sí, son imágenes bastante bonitas y no son tan complicadas trabajarlas. Imágenes de este tipo son las que vale la pena estar bordando. Ya anda por aquí mi amigo Moreno Carnavalero, que no se cancele el carnaval de Yautepec, dice. Sí, pues nadie quiere que se cancele, amigo Moreno, pero pues bueno, ya no depende de nosotros y muchas veces es por el bien de nosotros. Entonces, de manera oficial no está cancelado Yautepec, pero seguimos esperando pues noticias de nuestras autoridades, a ver qué dicen en próximos días. Antonio Arzate, saludos amigo Adrián y Cristal de Wendy Arzate, pura magia. Gracias amigo Antonio, gracias por ser fiel seguidor de Chinelos Mágicos, un saludo a Wendy, saludos a todos, saludos a la familia, gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Sandy dice, ¿cómo se llama ese hilo que utiliza? Es hilo de poliéster, y lo consigues en cualquier fácilmente lo puedes conseguir en un Parisina o en un Modatela. Son carretes de este estilo, hay carretes más chiquitos, se los muestro acá, este es un carrete pues grande, hay carretes que están como a la mitad de esto, o hay de tamaños, pero son de poliéster, piden hilo de poliéster en cualquier mercería y sin problema lo consiguen, son hilos muy comunes, son los que utilizan para costura. Angélica, se ocupan dos hilos, ¿verdad? Uno para Shakira y otro para coser. Sí, Angélica, son dos agujas, son dos hilos. Por ahí si visitas nuestro canal de YouTube, igual nos encuentras como Chinelos Mágicos AGJ, puedes encontrar un video que se llama Delineando con Shakira, si no me equivoco, y ahí te explico bien cómo es el paso de las dos agujas. Cómo empezar, cómo terminar, cómo cambiar de hilo, checa ese video y ahí vas a poder aclarar varias de tus dudas. Marcos Córdoba, saludos desde Amecameca, Estado de México, un saludo Marcos. Gloria Pichardo, gracias a Dios, bien, me gusta la clase, ya las extrañaba. Sí, señora Gloria, hemos tenido bastantes problemas de tiempos, pero sobre todo por trabajo, ¿no? Afortunadamente seguimos teniendo mucho trabajo, lo cual se traduce en poco tiempo libre. No tenemos como la misma facilidad de estar subiendo videos, pero estamos haciendo un esfuerzo para estar todos los lunes a las 9 de la noche publicando un video nuevo a través de nuestro canal de YouTube. Esta ocasión se nos hizo un poquito tarde porque tuvimos cortes de electricidad. Creíamos que ya no íbamos a poder hacer la transmisión, pero bueno, al final de cuentas lo logramos. Uy. Es bien complicado bordar así como estoy trabajando ahorita, digo, ustedes no lo ven, pero arriba de mi bastidor tengo un tripié con una camarita, que es la que está enfocando mis manos. Y es bastante complicado, pero bueno, siempre con la intención de mostrarles lo mejor posible el detalle. Dice Nicolás Valdovinos, aquí ando bordando Shakira también. A ver, Nicolás, tú me mandaste una foto de una figura que estás haciendo para una gorra que se supone que ibas a terminar desde ayer. Cuéntanos, ¿ya la terminaste o qué pasó con esa figura?
Dice Uriel Saúl, saludos desde Ciudad de México, Gustavo Madero. Un saludo, amigo Uriel. Alfredo Zúñiga, ¿qué tal? Saludos, ¿dónde puedo conseguir una máscara de Tlayacapan de ojos verdes y barba larga? Máscaras de Tlayacapan, yo creo que solamente en Tlayacapan, ahí sí la verdad desconozco un poquito sobre el tema, pero déjame checar, mándanos un mensaje y con gusto te buscamos la persona adecuada que te pueda hacer esas máscaras. Dice Mario Colima, saludos Adrián Guzmán, el mejor para mí. Gracias por tu comentario, Mario, un halago. La verdad es que pues no me considero el mejor, siempre aprendiendo algo nuevo, todos los días se aprende algo diferente, siempre estamos tratando de experimentar con cosas nuevas, y gracias por el comentario. Mario, recientemente le hicimos un traje de chinelo con el tema de Huitzilopochtli, por ahí lo pudieron ver en recientes publicaciones, un traje azul bastante bonito, y pues bueno, el propietario es aquí mi amigo Mario Colima. Ojalá lo disfrutes y lo puedas brincar mucho, muy pronto en Chicago, Illinois. Ya queremos verlo en acción. Uriel Saúl, ¿cuánto los estás dando? No sé si te refieres a estas figuritas, amigo, no están a la venta. Esaú Sánchez, oye, las imágenes, ¿de dónde las sacas? He buscado y no las encuentro, ¿dónde las consigues? Yo las dibujo, amigo, muchas veces inspirado de alguna imagen o dibujo que veo en internet, en un libro o en alguna biografía, pero siempre las dibujo. En este caso, pues bueno, como lo voy a repetir varias veces, para no tenerlo que dibujar tantas veces, pues lo dibujo una vez y ya después le saco copias. Un tip para avanzar en ese sentido, cuando tienen que repetir muchas veces alguna pieza. Eduardo dice, Eduardo OJ, saludos desde el sur de Tlalpan, Ciudad de México, gracias por compartir tu conocimiento. Gracias a ustedes, Eduardo, por estar siempre aquí presentes, siguiendo todo lo que hacemos en Chinelos Mágicos. Perdonen que tenga ahí atravesada mi mano, pero por el ángulo en el que voy bordando, pues bueno, es un poquito necesario. Dice Aldo Tenorio, no se te doblan. Ay, perdí el mensaje. Aldo Tenorio, no se te doblan mucho las agujas cuando cosas encima del papel. No se me doblan. Por el comentario, supongo que tú bordas, Aldo. Posiblemente puede ser el resistol que estás utilizando al momento de pegar la hoja. Desde YouTube nos manda un mensaje, Lediro, dice saludos desde Cuernavaca, saludos amigo desde Yautepec, estamos muy cerquita. Gustavo Rodríguez, todos sus trajes están chingones, saludos desde California. Gracias por tu comentario, Gustavo, la verdad es que siempre tratamos de hacer pues trabajos bastante llamativos, pero sobre todo que tengan un significado pues bonito o importante, sobre todo para la persona que los encarga, ¿no? Para el dueño. Qué bueno que te gusta el trabajo que venimos realizando aquí en el taller de Chinelos Mágicos.
Dice Nicolás Valdovinos, ya estoy a punto de terminarla. Ya te aventaste varios días, Nicolás, ¿qué onda ahí? Angélico Uribe, gracias por las respuestas y por compartir, excelente trabajo, no cualquiera lo hace. Sí, desafortunadamente muchas veces no, la gente no comparte lo que sabe. Y en este, pues en estas técnicas siempre es complicado encontrar un lugar donde te enseñen. Entonces queremos como cambiar un poquito esa situación y que la gente aprenda y conozca cómo se hacen las cosas. No tenemos ningún problema con compartir lo que sabemos hacer. Al contrario, nos llena de mucho gusto ver pues, los avances que van teniendo todos ustedes. Tenemos gente de muchas partes del país, incluso de Estados Unidos, que están tomando el taller. Y grandes piezas, grandes trabajos los que han realizado. Ya haremos un videito con todas las piezas de todos ellos. Dice Yuli, a mí me gustaría ir a un carnaval de Yautepec, yo no he tenido la oportunidad de ir, pues apenas llevo 2 años brincando chinero y no he tenido la oportunidad de ir a conocer lugares. ¿Vale la pena conocer el carnaval de Yautepec? No te voy a decir que es el mejor carnaval de todos, pero vale la pena conocerlo. Es el único carnaval Hola amigos, ¿me escuchan? ¿Ya se escucha? ¿Por ahí? ¿Ya se escucha? Ah, ok, perfecto. Perdí conexión con la cámara que tenía enfocando al bastidor y pues bueno, eso en automático me quitó el micrófono. Igual vamos contestando las últimas dudas para ir cerrando esta transmisión y pues bueno, invitarlos a que sigan al pendiente de todas nuestras redes sociales para que sigamos aprendiendo juntos. Si les gustó este tipo de videos donde vamos platicando y les voy mostrando un poquito del proceso, coméntenos y lo podemos hacer mucho más seguido. Dice Kevin Álvarez, oye Adrián, tengo mi duda para llegar, nada más me queda ahí en el hospital. Kevin, dime qué día puedes, hay que ponernos de acuerdo porque de repente no ando por acá, pero dime qué día y te explico cómo llegar. Yuli, te está quedando bonito, gracias Yuli, se verá mucho mejor ya que vayamos avanzando un poquito más. Dice Jesús Jiménez, saludos desde Las Vegas, gracias por tus videos, me están motivando para hacer mi propio traje de chinelo. Es la intención, Jesús, ojalá se animen, si se animan, váyanos contando cómo les va, mándenos fotos de cómo va el proceso, y pues bueno, con gusto vamos aclarando cualquier duda. Alfredo Zúñiga, por aquí ya nos está dejando su número. Melissa Aguirre dice, ¿cuántas chaquiras le pones para dar la puntada? Depende, por ejemplo, en línea recta le puedes dar 3 o 4. En curva sí vele dando de a 2, hay que hacer la puntada más cerrada para que se vaya quedando más definida la curva. Dice Isaí Pichardo, para los flecos el hilo es el mismo. Sí, es el mismo hilo. Román Olivar, ¿qué tipo de tela ocupas para bordar las figuras? Amigo, utilizamos manta. Dice Aldo Tenorio, uso del 5000 o amarillo, ya eso se pone duro y cuesta trabajo bordar puntadas. Sí, yo también utilizo el amarillo y no se pone duro, no sé por qué pasa eso. Si estás acostumbrado a bordar directamente en la manta, obviamente es mucho más suave. Pero bordar con papel no precisamente se pone duro.
Manny Pineda dice pura magia. Saludos desde Nueva York. Muchas gracias, amigo Manny Pineda. Un saludo desde Morelos. Fernando Méndez, saludos, mi buen Adrián. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Un saludo desde Yautepec, Morelos. Lucy Barragán, en cualquier momento se apaga mi celular. Seguiré al pendiente del curso, ya que estoy aprendiendo mucho. Ya quiero comenzar el mío. Sí, nosotros subimos video todos los lunes a las 9 de la noche al canal de YouTube. Si quieren aprender más, vayan al canal de YouTube. Cuando hacemos la transmisión para aclarar dudas, pues bueno, ya hacemos transmisión en vivo en ambas plataformas. Ahorita estamos en vivo tanto en YouTube como en Facebook. Entonces, en cualquiera de los dos nos pueden encontrar. A ver, estoy tratando de recuperar la otra cámara. Denme chance, está prendiendo esto. Denme un segundito. Estoy tratando de recuperar una cámara. Listo, parece que ya la vemos. Listo, ya recuperamos la cámara que teníamos por acá. No sé si el audio se escucha bien. Por ahí déjenos un mensajito. Dice Manny Pineda, todos los trajes están chingones, puras manos mágicas. Gracias, amigo Manny, un saludo. Gracias por tus comentarios. Dice Lucy Barragán, muchas gracias por enseñarnos, sigue así con esa humildad para enseñar, Dios te bendiga, y otra vez gracias. Gracias Lucy por el comentario, siempre con toda la intención de apoyar a la gente y que bueno, la tradición siga por mucho tiempo. Amigo Osvaldo Martínez, saludos hasta la Ciudad de México. Dante Ramos, hola Adrián, ¿cómo estás? Saludos a toda la banda de Los Mágicos. ¿Qué tal, amigo Dante? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte por este medio. Qué bueno que andas por aquí. Gracias por las estrellitas, Dante. Un gusto. Lo hacemos con mucho gusto poder compartir todo esto y qué bueno que los amigos anden por acá. Dice Hilde Hernández, hola amigo, muy buenas noches, un gustazo saludarte. Te mando un fuerte abrazo a distancia. Gracias, Hilda. Saludos desde Yautepec, Morelos. Dice Alfredo Zúñiga, ¿le puedo poner lunas a un sombrero de Tlayacapan? Sí, amigo, no le veo ningún problema. Hay muchas leyendas sobre la luna, que igual puedes agarrar alguna referente a la luna para que sea un elemento de tu sombrero. Dice Bim Unico Mof, felicidades por su grande trabajo, admirable la calidad de su mano de obra. ¿Cuánto sale un traje para adulto? Gracias por el comentario, amigo. Pues un traje depende mucho tanto del diseño del traje, el tipo de material, si es de adulto, si es de niño, son varios factores. Pero pues igual, si te interesa, mándanos un mensajito. Veo que nos estás escribiendo desde YouTube. Mándanos un mensajito a la página de Facebook de Chinelos Mágicos AGJ y con mucho gusto estaremos contestando a detalle sobre lo que te interese.
Ya llegué, dice mi amigo José Miguel Mondragón. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por aquí. Mi amigo Panchugas ya anda por aquí. Saludos, yo solo sé pegarlas con cera como los huicholes. Órale, hay que hacer unos videos así, amigo. Yo también por ahí hubo un tiempo en el que estuve practicando esa técnica y es bastante interesante, ¿eh? Estaría bueno hacer unos videitos. Donovan Chacalco, saludos, bro. Yo también lo bordo en la hoja, pero no la pego. Le amarro las orillas con hilo para que no se mueva y quede suave igual. Sí, de hecho, esta es otra técnica, ¿eh? Muchas veces, nada más darle unas puntadas con el mismo hilo en la orilla del dibujo y ya con eso la fijas al bastidor. Yo en lo personal uso el resistol para que no se mueva absolutamente nada, pero uso una cantidad mínima, porque si también es en exceso, pues obviamente sí se va a poner duro. Dice mi amigo Pachungas, yo quiero un mágico, pero no me alcanza, mejor me espero a ver si un día regalas uno en una dinámica. Saludazos. Échanos un mensaje, Panchugas, lo hacemos porque lo hacemos, nos adaptamos al presupuesto. Dice Sebastián Ruiz, ustedes han brincado con Van del Paraíso. La verdad es que yo creo que sí en algún momento, pero obviamente cuando tocan brincos, sones tradicionales. Dante Ramos, aquí andamos y pronto, primero Dios, hablamos para un nuevo proyecto para el Junior. Esperemos pronto regresen los carnavales. Claro que sí, amigo Dante, cuando gustes nos echas un mensajito, ya sabes que estamos a la orden. Pues creo que todos estamos esperando que la situación mejore, esperemos que sea muy pronto. Y pues bueno, ya estoy seguro que en algún momento nos volveremos a ver todos para volver a convivir. Dice nuestro amigo Panchugas que quiere magia para que le aparezca dinero. Por ahí si descubren ese truco, ahí nos lo pasan. Dice Carlos Pecur, el próximo año habrá eventos en Cuautla y sus municipios. Saludos desde Tecate, Baja California. Pues no lo sabemos, es incierta la situación. Yo creo que en todo el mundo, esperemos que sí. Extrañamos poder pues llevar la tradición como la llevábamos desde siempre y últimamente no ha sido posible por el tema de la pandemia, pero pues bueno, les estaremos informando cualquier información oficial que compartan pues los municipios, en este caso Cuautla, que preguntas, amigo Carlos. Dice Liz Hernández, ya somos dos, yo también quiero uno, me espero a ganármelo en la dinámica. Estaría bueno hacer una dinámica para un traje de chinelo. El problema es que no tengo ningún traje de chinelo que me sobre. Entonces, ya tenemos la idea. Chinelos Mágicos lleva 41 años de trayectoria. Y estamos pensando precisamente en un proyecto a largo tiempo. Es decir, a lo mejor cuando se cumplan 45 años, pues regalar un traje de chinelo. Obviamente tendríamos estos 4 años que todavía faltan como para ir trabajando en él, pero igual vamos a pensarlo. Igual podría ser una rifa, nomás un boleto con un costo significativo para poder recuperar un poco del tema de los materiales, que pues sí son algo costosos, pero igual son ideas, nada oficial, pero vamos a ver qué hacemos. Jamie Gonzaga, saludos desde Fullerton, California, y qué bueno que comparta esos conocimientos. La verdad, no mucha gente lo hace, son obras de arte esos trajes. Muchísimas gracias por el comentario. Sí, la verdad es que queremos romper un poco el estereotipo de que la gente no comparte su conocimiento. Pues bueno, en nuestro caso nos gusta hacerlo y qué bueno que estén aquí pues aprendiendo un poquito. Dice Dante Ramos, los que no tengan posibilidades, para eso son los videos, échale ganas y hagan el suyo, lo bueno cuesta y no se regala. Sí, de hecho también ese es uno de los puntos, digo, el tema de la pandemia fue un pretexto para empezar a dar la clase como en línea, a través de YouTube en este caso, que así lo fuimos haciendo nosotros, pero realmente también es el propósito de los videos. O sea, pues si a lo mejor es un poquito complicado poder comprar un traje de chinelo, pues bueno, que también exista la posibilidad de poderlo hacer nosotros mismos.
Dice mi amigo Moreno Carnavalero, una rifa. Sí, podríamos hacer algo, no sé, como venta de un boleto con un precio solo simbólico para hacer recuperación, por lo menos, no de la totalidad, pero sí de una parte de lo que es el material, y poder rifar un traje de chinelo bonito. Dice Lisa Hernández, les deseo buenas noches a todos, los dejo, ya me voy a dormir. Adrián, desde Los Cristal, y estamos en comunicación. Claro que sí, Liz, un saludo, pases buenas noches. Aquí nosotros no dormimos, aquí vamos a estar, ¿no es cierto? También estamos a punto de despedirnos. La verdad es que pues ya extrañamos hacer transmisiones en vivo, poder platicar con todos ustedes y sobre todo ir despejando dudas al respecto sobre todo esto. $50 de $1,000 está bien, suerte a todos, dice el amigo Dante Ramos. Sí, digo, eso ya sería prácticamente una venta de un traje de chinelo. Boletos mucho más económicos para que varios puedan participar y solamente para recuperación de un poco de material. Pero sí, es buena idea, ¿eh? Vamos a ir organizándolo. Hay que nos eche la mano nuestro amigo Dante Ramos a vender boletos. Pues bueno, amigos, ya tenemos casi 59 minutos de transmisión, ya vamos para una hora. Fue un gusto volver a platicar con todos ustedes. Una disculpa por empezar la transmisión pues muy tarde, tuvimos fallas técnicas de electricidad y no pudimos iniciar a las 9, pero bueno, la intención es estar aquí puntual cada 8 días, cuando no sea un video, pues hacer una transmisión para ir despejando algunas dudas. Dice nuestro amigo Dante, ya estás aquí en Nueva York, te los vendo como pan caliente. Pues vamos a darle, Dante. Vamos a trabajar en la idea, en la propuesta. Dice Francisco Vázquez, ¿cuánto cuesta un traje? Siempre he querido tener uno. Pues depende, amigo Francisco, del diseño, de los materiales, de la cantidad de trabajo, si es adulto, si es de niño. Depende de muchas cosas. Pues amigos, vamos a ir terminando esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos pues toda esta hora. Muchísimas gracias, vamos a estar aquí todos los lunes, si no es con un video grabado a través del canal de YouTube, pues bueno, una transmisión. Ahorita estamos transmitiendo en vivo de manera simultánea en YouTube y en Facebook, y los videos sobre el curso se van publicando únicamente en YouTube, así que los invito a que vayan, se suscriban al canal, nos dejen sus dudas en los comentarios y cualquier cosa, pues también les contestamos a través de otras plataformas como Instagram, Twitter o Facebook. Dice Sergio Heredia, ¿se pueden hacer pequeños como tamaño muñeco? Sí, sí se pueden, tenemos varios que hemos hecho, desde 15 centímetros, 30 centímetros, 80 centímetros y un metro, que normalmente los hacemos para oficinas, para como de adorno en casas, como para tenerlo aquí en un librerito o algo así. Sí, sí los hacemos. De hecho, si entran a nuestra página de Chinelos Mágicos AGJ en Facebook, para los que nos están viendo desde YouTube, ahí en las fotos pueden encontrar estos chinelos miniatura. Dice Javier Pacheco, ¿me podrías enseñar uno ya que no sé dibujar? Mándanos un mensaje, Javier, y nos ponemos de acuerdo. Dice Dante, saludos a tu papá y a tu mamá, Adrián, y a toda la familia Guzmán, cuídense mucho. Gracias, amigo Dante, un gusto poder platicar, aunque sea por este medio. Espero que también te encuentres muy bien, cuídate mucho, por ahí la situación sé que también está muy complicada, y pues bueno, espero vernos muy pronto. Miris MT, hola, buenas noches. Hilda Hernández, muchas felicidades por tan linda obra de arte, cuídate, descansa, que tengas una bonita noche. Muchas gracias, Hilda, igualmente. ¿Qué precio aprox, Search Heredia? Amigo, mándame un mensaje, porfa, y te paso las fotos de las medidas y los precios.
Nicolás Valdovino, si se hace la rifa del traje, yo quiero un boleto, y si me permites, te dono una pieza. Ya está, ya salió una pieza para el traje, una menos. Kevin, gracias a ti, Adrián. Y Star, a ver, permíteme tantito, se nos cansó la banda. Dice Kevin, gracias a ti, Adrián, y a estar al pendiente, que descanses y ahí nos ponemos de acuerdo para el día. Sí, Kevin, mándame un mensaje qué día se te facilita y nos ponemos de acuerdo. Miri CMT, nos gustaría aprender a hacer flecos, flequillos. Sí, claro que sí, ya estamos programando la clase. Dice nuestro amigo Panchugas, ya era hora, no todo es andar tomando. No sé a quién te refieres con andar tomando. Yo creo que a Nicolás Valdovinos. Pues bueno, amigos, ya es una hora de transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos este tiempo. No pudimos avanzar mucho. Esto fue todo lo que hicimos, pero bueno, estábamos platicando al mismo tiempo. Está incómodo, tengo aquí un tripié que me estorba como para poder hacer los movimientos de la mano, pero bueno, era un poco pues más simbólico que otra cosa. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier detalle, lo estaremos viendo en próximas transmisiones o en próximos videos. Amigo Sergio, si quieres, mándame un mensaje directo. Nos vemos en la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Chinelos México AGJ. Vamos a tener sorpresas próximamente. En Facebook ya casi somos 30,000 seguidores. En YouTube vamos empezando, somos 1,500 suscriptores. Pero pues ayúdenos, suscríbanse, denle me gusta, síganos, compartan, escríbanos, mándenos mensajes. Siempre estamos atentos, de repente nos tardamos un poquito en contestar, pero siempre lo hacemos. Sebastián Ruiz, yo quiero estar en una de sus pláticas. Sí, mándanos un mensaje y nos ponemos de acuerdo para la siguiente. Buenas noches a todos, nos vemos muy pronto, cuídense mucho, siempre mágicos. Gracias a todos los que nos mandaron estrellitas en esta transmisión, se les aprecia. Vamos a hacer una dinámica muy especial para todos ellos que nos dan estrellitas. Muchas gracias.